Para hablar de geometría, nos ubicamos en el continente africano. En este continente, centraremos nuestra atención en uno de los ríos más importantes y notables de la geografía de nuestro planeta Tierra, el Nilo. En el antiguo Egipto, las riberas o cercanías del Nilo eran distribuidas entre los pobladores para la siembra de distintos rubros de alimentos. Cuando el río crecía y el agua ocupaba estas regiones, se perdían las demarcaciones de las áreas correspondientes a cada persona. Cuando el invierno terminaba, el caudal del río bajaba y nuevamente había que hacer las distribuciones del terreno correspondiente a cada persona. Ya que cada invierno pasaba lo mismo, se buscó la forma de encontrar un mecanismo y definir qué espacio le correspondía a cada quien, de tal forma que las divisiones se hicieran de manera justa. El término geometría es una composición de la expresión geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. En conjunto, el término se puede traducir como medida de la tierra. Es así como los estudiosos egipcios de la época realizaron croquis a escalas basados en los conocimientos que iban descubriendo, todo gracias a sus inquietudes, llevando así un control de las medidas y formas de las parcelas que a cada quien le correspondían. Estas figuras, trazadas en rocas, tablillas o pergaminos y que representaban formas de medir la tierra, dieron origen a lo que hoy conocemos como geometría. Se entiende entonces que geometría es la rama de las matemáticas encargada de estudiar las propiedades y medidas de las figuras, ya sea en el plano o en el espacio. Para iniciar el estudio de la geometría, debemos saber que hay conceptos primitivos que no pueden definirse y que los aceptamos de forma ideal sin demostrarlos. El primer concepto primitivo es el punto. No hay una definición de punto, pero se entiende que es la marca que se deja en un papel al tocar con la punta de un lápiz. Partiendo del punto, podemos distinguir otros elementos fundamentales de la geometría, como la recta, el plano y el espacio.